fascistas! Recordad aquel pueblecito en la ribera derecha del Po. El más turbulento de las aguas del gran río. Recordad aquel alcalde tan conflictivo, siempre en polémica con el párroco. Aquel buen párroco que hablaba con el Cristo del altar mayor y que tenía un modo tan persuasivo de predicar la paz a sus pequeñas ovejas. Eran los primeros días después de la guerra y el huracán de fuego había dejado profundas huellas en las casas y en los corazones. Tiempos duros, tiempos de polémica encendida. El Cristo del altar mayor tenía mucho que hacer para atender a aquella gente que, presa de las pasiones de partido, no tenía tiempo que perder y pensaba las cosas después de haberlas hecho. Muchos años han pasado hasta el principio de esta nueva historia y muchas cosas han cambiado. El presidente Eisenhower y el presidente soviético han intercambiado sus mejores deseos en un cordialísimo coloquio. Esta primera jornada del viaje de Khrushchev a los Estados Unidos crea un nuevo clima de coexistencia y de distensión. Distensión. Palabra nueva que ha hipnotizado al mundo e incluso, ¿quién lo habría dicho?, al pueblo de Don Camilo y de Pepón. El hecho es que más que las cosas, han cambiado el párroco y el alcalde desde hace casi 3 años. Desde aquel famoso 1 de mayo en el cual el 20% de la población terminó en la casa de socorro. Finalmente, sus superiores se dieron cuenta de que Don Camilo y Pepón eran hombres de mucho valor y que estaban desperdiciados, y rápidamente les asignaron tareas muy importantes y, sobre todo, muy lejos de allí. Se perdieron de vista. No se encontraron más, aunque la distancia entre ellos era más o menos la misma de siempre. Pero los 50 metros que separaban al párroco del alcalde en un pueblo resultan en la capital 500 kilómetros cuando separan a un senador comunista de un monseñor.
Well, well, well. A ver. We agree about the plan of fascistians. All the audience with the Santo Padre, I think, to the impossible. We will do our very best to attend for you an audience with the Holy Father. Y lo que yo he dicho no estaba claro, ¿eh? Thank you so much. I'll report that to the committee, and I'm sure that they'll be enthusiastic. All right. All right. Monseñor, permítame. Debería usted cuidar un poco más su inglés. Es esencial. ¿Por qué? No creo que Jesucristo hablara inglés. Perdóneme la libertad, monseñor. Pero usted no es nuestro señor Jesucristo. No, en eso estamos de acuerdo. Pero entonces, ¿por qué insiste en crucificarme continuamente con sus observaciones? Monseñor, si yo alguna vez me he permitido... No, bromeaba, hijo, bromeaba. Después de hablar tanto inglés, nos limpiaremos un poco la boca. Con este perfume de Toscano. En aquellas fotografías de su pueblo había siempre sol. Pero don Camilo veía también llover, granizar y nevar. Gran desgracia eso de la nostalgia para un pobre monseñor prisionero ahora en una poltrona dorada. Volver aunque fuera un solo día, una hora. Es la hora de su antiácido, monseñor. ¿Tenemos otras audiencias, hijo? No, monseñor. Podemos continuar la correspondencia. Teniendo presente el malestar de los agricultores del lugar, me dirijo a usted, querido príncipe. Me dirijo a usted, querido príncipe, y me pregunto... Adelante. Buenos días, monseñor. ¿Puedo robarle 5 minutos? Pase usted. Siéntese. Como usted sabe, monseñor, yo me ocupo de los asuntos periféricos y tengo en las manos un caso particular que solamente usted puede ayudarme a resolver, dado que la cuestión se refiere a un cierto pueblo que, si no me equivoco, ha tenido el honor de tenerle como párroco muchos años. No, no se equivoca. Vaya a expedir esa carta, es urgente, vaya. Pero no la hemos terminado todavía, monseñor. Termínela usted. Dígale al príncipe que no se puede tratar hoy a los campesinos como en la Edad Media. No, 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 no le diga eso, pero hágaselo comprender. Háblele de sus deberes sociales y dele mi bendición. Y amén. Vaya, vaya. Y ahora a lo nuestro. ¿Qué diablo puede ocurrirle a mi pueblo para que Roma se preocupe? Parece que muy cerca del pueblo, en la localidad de... Borghetto... Hay un terreno propiedad del ayuntamiento, menos un trocito que es de la parroquia, donde existe una vieja capillita. ¿Lo recuerda usted? ¿Cómo si lo recuerdo? Nuestra Señora del Borghetto. ¿Qué ocurre? El mes pasado la Junta Comunal, o sea, los comunistas, decidieron la construcción de una casa del pueblo. Y sin más ni más, sin decir nada a nadie, fueron a aquel terreno y empezaron a excavar los cimientos. Y ahora... Y ahora han encontrado la capilla. Exacto. Y ha surgido el problema. Un golpe... premeditado para preparar una especulación política. Es evidente que su eminencia está seguro de que tiran de los hilos desde Roma. Compañero. El jefe está esperando la relación sobre la encuesta de acero reunido. Sí, estoy terminándola. Déjame al menos el tiempo necesario para escribir la máquina, ¿no? Ya te he dejado. Hace una semana que estás trabajando. Es que es más difícil hacer una relación que una revolución, ¿sabes? Esto. Vaya. Ya he puesto el papel carbón al revés otra vez. Al menos la revolución no era necesario hacerla por triplicado, ¿comprendes?
Sí. Botachi. Sí, ya estoy terminando. Está bien, deja en paz a la relación y ven aquí. Bien, voy. Compañero, piensa antes de enviar a ese. Porque no es un hombre, es un ciclón. No era un elemento para hacerle senador. Es que todo está encadenado. ¿Qué podríamos hacer para defendernos de las que organizaba como alcalde si no lo hacíamos senador, eh? Promove ut promoveato, recuérdalo. Y por otra parte, los demás, ¿qué han hecho para liberarse de los líos que organizaba aquel maldito párroco? Lo han hecho monseñor, ¿no? Adelante. Permiso. Buenos días, compañeros. Buenos días. ¿Qué? ¿Alguna novedad? Nada excepcional, escúchalo. Querido senador, ¿has oído hablar del problema que ha suscitado la construcción de la casa del pueblo de tu aldea? ¿Cómo no? He mandado el otro día una carta a los compañeros. Muy bien, es una obra maestra, ¿sabes? Gracias. Tengo aquí una copia. Cuando tenemos la posibilidad de una propaganda formidable que van a aprovechar incluso a nivel nacional, ¿tú qué haces? Escribes a los compañeros que no se endurezcan, que se calmen, que suspendan los trabajos. Bueno, yo me he adaptado al clima de distensión. ¿Y tú qué crees que es la distensión? ¿Bajarse las bragas ante los curas? La distensión la ofrecemos, no la sufrimos. Y ahora abre bien los oídos. En resumen, la situación no es sencilla, monseñor. El párroco, para evitar el conflicto, pero sin seguir el juego de los otros, se ha dirigido a nosotros para que le ayudemos. ¿Y por qué a nosotros y no al obispo? El obispo es un santo, naturalmente. Pero los santos no están hechos para la política. De lo que se trata es de salvar a la cabra y las coles, ¿comprende? Sí, lo comprendo. Para que la cabra no se coma las coles y las coles no ahoguen a la cabra, lo han elegido a usted, que no es un santo, que está hecho para la política, pero que no sabe nada del pueblo. Exacto, monseñor. Pero antes de marcharme, y dado que no conozco el ambiente ni la gente, he venido a usted para que me ilumine, me oriente un poco. Esté tranquilo, hijo mío. Y por favor, olvídese de todas las historias que se cuentan sobre esa gente tan guerrera. Efectivamente, son un poco brutos, pero tienen un profundo sentido de la humanidad. Basta con saber decirles la palabra justa. Y lo dice uno que los conoce bien. Mire, toque aquí, toque. Me han aporreado 6 veces. Pero lo han hecho con una vara suave y con mucho afecto. Incluso me han disparado, pero con balines del número 5. De esos para pajaritos. Si usted sabe ganárselos, lo más que podrán dispararle serán balines para liebre, pero nunca con un fusil. Jamás. Son buena gente. Claro, aquella es la orilla de los brutos. No, solo la orilla derecha del Po. Pero usted no se preocupe, mi sucesor don César tiene guardado todo mi arsenal en el granero en un pequeño cajón verde. Allí encontrará usted una pistola, una metralleta y municiones. La llave. Pero, tenga. Monseñor. Y si usted no sabe manejar armas de fuego. Sírvase entonces de esto. Me lo había traído como recuerdo. Está homologado. No. Gracias, monseñor. Yo creo que no soy el idóneo. Es que sufro del corazón. Cálmese, hijo. Cálmese. Estamos aquí para ayudarle a usted. ¿Está seguro de no haber olvidado nada? No. La invitación para los periodistas, el texto del discurso... Sí, está todo en la bolsa. Puedo estar tranquilo. Bah, figúrate si me va a meter a mí miedo un curilla de pueblo. Hasta ahí podíamos llegar. Tenme al corriente, ¿eh? Sí. Envíanos informes, Botachi. Y recuerda todo punto por punto. Te recomiendo que no me ocultes nada. Sí. Nada, ¿eh? Nada. Pero Pepón ya tenía alguna cosa que esconder, incluso antes de partir. Su conciencia proletaria le remordía un poco. Pero esto no tenía nada que ver con la política, aunque se refería a un cierto problema de clase.
Revisor, ¿no hay un sitio para mí, una individual? Creo que sí, señor. Ah, sí, entonces hágame un favor, tráigame la maleta. Compartimento de los senadores, sí, es la amarilla. Gracias. Sí, esa es. Gracias. Pase, señor. ¿Aquí? Su sitio es este. Pero es que yo prefería un individual. Claro que si no hay, paciencia. Por favor, su sombrero. Sí, gracias. Gracias. ¿El tren a qué hora llega a Parma? A Parma llegaremos a las 6:39. Yo le despertaré. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Desea café por la mañana? Sí, gracias. ¿Y la unidad? Muy bien, señor. De encontrarnos aquí nosotros dos. Después de 3 años. Y en el mismo tren, además, ¿eh? Y en la misma noche. Bien, me desnudaré. Bueno, ¿y a dónde va ahora? ¿De vacaciones? No hay vacaciones para los curas. ¿Se acuerda de mi tía Cecilia, aquella que había decidido llegar a Centenaria? Ah, sí, sí. Bien, pues ha cambiado de idea. Prefiere pararse a los 98 años y antes de irse, me ha pedido que vaya. Por eso voy. ¿Eh? Está en Parma, en una clínica. ¿Y usted, querido senador, va con su familia? Supongo que la señora senadora no habrá podido habituarse a la vida de la capital. Acostumbrada al pueblo, se encontrará allí trastornada. No, mi mujer y el chico pequeño están siempre conmigo en Roma. Es el grande el que está en el pueblo. Él es el que se ocupa de la oficina. Ya, Walter. Buen muchacho. Pero ya se sabe, siempre es mejor que el viejo piloto eche una ojeada a la rueda. Sí, hay un largo paseíto desde Roma hasta el pueblo, pero que no haría un buen padre por su hijo. ¿Piensa quedarse mucho en el pueblo? No, no voy al pueblo. Me paro en Regia Emilia. Un pequeño asuntillo que arreglar. Usted sabe que todos los jaleos terminan en Roma. He de advertir al revisor que me despierte a tiempo. No se preocupe, le despertaré yo. No puedo dormir en coche cama. Traca, 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 me pone nervioso. Claro, en cambio a mí no me hace ningún efecto. Me gustaría pagar... Hágalo, como si estuviera en su casa. Bien. El primero de la derecha. No, si ya lo sabía. No es la primera vez que viajo en coche cama. Pero estoy acostumbrado al departamento individual. Pobre Senazar. Este cambio, ¿cuánto le habrá afectado? ¿Cómo se sentirá? Pues exactamente como un hombre que, habiendo tenido durante 10 años un párroco sobre el estómago, está obligado a viajar con un monseñor encima de él. Buenas noches. Buenas noches. Pepón bajó en Reggio Emilia. Lo había despertado antes de tiempo don Camilo, que no veía la hora de liberarse de su compañero de viaje. Don Camilo bajó en Parma, pero no vio a su vieja tía enferma, que en realidad estaba de maravilla. Subió al tren que une esta ciudad con su pueblecito. Era el alba, y don Camilo, aunque no había pegado un ojo, se sentía descansado, sereno. Había perdido la noche, pero en compensación se había reencontrado con su mundo.
que bajarse en Reggio Emilia. ¿Se puede ser más mentiroso, señor? Don Camilo, ha llegado don Camilo. Es que le esperaban. Bienvenido, monseñor. Gracias. Buenos días, alcalde. Buenos días. El señor senador no tardará. Viaja por medios propios. Le han entretenido unos asuntos importantes del partido. Pero nosotros, monseñor, no esperábamos a ningún senador. Lo siento, porque aquí hay uno. Estaban preocupados. Pero digo yo, ¿la tía de Parma no sigue enferma? No estaba. Se había ido a Reggio a arreglar unos embrollos con el Partido Comunista. Ah. Vamos. Jefe, ¿cómo está? A vosotros no os va mal, ¿eh? Las familias, el trabajo... Bien, dejemos eso, sigamos adelante. Podemos hacer el camino juntos, senador. Porque, ¿qué le da miedo? Estamos en plena distensión, ¿no? Cierto. Venga, vamos. Monseñor. Yo también lo espero, senador. Bienvenido y buena suerte. Igualmente. Bueno, ante todo, una pregunta. ¿Ha renunciado usted públicamente a la construcción en el terreno de Borghetto? No, el cura tenía que venir aquí a aclararlo justo esta mañana. Ah, menos mal. Pero fuiste tú, jefe, quien nos escribió que no nos obstináramos dado el clima de distensión. Ya, yo escribo ravioli, vosotros entendéis tortellini. ¿Eh? Según vosotros, la distensión consiste en bajarse las bragas ante los curas. Vamos, vamos, no perdamos el tiempo, que cada minuto es precioso. Ahora, hijos, a trabajar. Después pasaremos a hablar de todo. Hasta luego. De acuerdo. Nos ocuparemos de todo. Bien, hasta luego. Hasta luego, monseñor. Adiós, hijos, esté tranquilo. Adiós. Don César, ¿hay alguna cosa que no marcha? Monseñor, perdóneme, pero ¿no era más simple resolver la cuestión si se evitaba complicarla aireándola tanto? Don César, en política a veces es preciso complicar las cosas para hacerlas más simples. Monseñor, no lo comprendo. Usted está cansado, hijo. ¿Por qué no se va algunos días a su pueblo a reposar? Quédese allí hasta que le llame. Oh, pero yo no puedo irme, monseñor. Quiero ayudarle a usted. Obedezca, hijo, y déjeme solo. Ahora tengo cosas importantes que hacer. Como quiera, monseñor. Buen viaje.
Mira quién está aquí. Don Camilo. ¿Has perdido el habla? Señor, ¿cuántas veces os he llamado en estos 3 años y no me habéis respondido? Y ahora está aquí de nuevo vuestra voz. Dios está más cerca aquí que en Roma. Don Camilo, Dios está siempre a la misma distancia. Aquí te parece más cercano, porque aquí estás siempre más cerca de ti mismo. ¿Qué? ¿No me cuentas nada después de tanto tiempo? Ya sabéis que ahora soy un pez gordo. Me han nombrado monseñor. Es muy poco para todo lo que has sufrido. He sabido que te han apaleado 6 veces y que incluso te han herido con un fusil. Don Camilo, ¿por qué no me lo habías contado? Quizá no os lo he dicho porque no es verdad. Un monseñor que dice mentiras, no es posible. Señor, tenía tantas ganas de volver a veros. Y tantas ganas de meterte en líos. Oh, no, Jesús, de verdad. Al contrario. ¿Qué significa al contrario, don Camilo? Que estoy aquí para evitaros. Abre los ojos, don Camilo. Mañana al alba llenaremos el pueblo de manifiestos. Y por la tarde organizaremos un comicio atómico con todos los representantes de la prensa presentes y clavaremos en el muro a monseñor y, si es necesario, a toda la curia. ¡Bien! ¡Viva la vuelta a los porrazos y a los puñetazos! ¿Qué pasa? ¿Es que estoy hablando en turco? Nada de leñazos ni de puñetazos. Solamente un doloroso estupor frente a la incomprensión del clero que nos niega 4 miserables metros de tierra para construir la casa del pueblo. Y para los pobres, sobre todo. Que el pueblo lo sepa y lo juzgue. ¿Quién es? Jefe, las escuadras del párroco están pegando estos carteles. Mirad, chicos. Si acaba de llegar, ¿cómo es que ya ha imprimido los manifiestos? No, ese los ha traído ya impresos. Mirad aquí, tipografía del PC de Roma. Esta era su vieja tía enferma. Era una porquería como párroco, figuraos ahora que es monseñor. Mejor así ahorramos el dinero de los manifiestos. Venga, chicos, espabilemos, que hay mucho trabajo que hacer. Hay centenares. Han llenado todo el pueblo. Y hasta los alrededores. Hacen las cosas en grande. ¡Papá! ¡Papá! ¡Walter! ¿Cómo estás, Walter? Perdona si no he ido antes a casa a saludarte. No importa, papá. Tu madre está bien, te manda saludos. ¿Y quién es esa muchachita? No es una muchachita, tiene ya 18 años. Es Rosetta, la hija de Brody. Ah, ya. ¿Sabes? Nos queremos casar. ¿Que te quieres casar a los 19 años? Casi 20, ¿eh? Y parece que bastan porque tú no tenías más cuando te casaste. Sí, está bien, pero en otros tiempos. Bueno, charlaremos después. Aquí está la capillita de la discordia. Monseñor había querido que la reunión tuviese lugar allí para estar en estrecho contacto con la realidad. Pepón y compañía habían aceptado la invitación y estaban prontos a la lucha. Mientras esperaba al orador oficial, que al final no llegó, don Camilo quiso decir 2 palabras para librar el asunto de todo equívoco. Permita. Gracias. Hermanos, Jesús descendió a la tierra para cargar con los pecados de la humanidad, para sufrir Él, Hijo de Dios, como un simple mortal. Por eso eligió nacer no entre burgueses, sino entre proletarios. Porque solo quien trabaja, solo quien suda, sabe lo que es el sufrimiento. Monseñor se confunde. Los comunistas somos nosotros. El cristianismo es una religión democrática basada en el trabajo. Hermanos, acordaos de la noche de Navidad, de María y de José buscando un albergue. Desde entonces han pasado 2000 años. Pero ¿cuántos hijos de trabajadores vienen al mundo en condiciones peores que las del establo de Belén?
Señores del ayuntamiento, necesitáis la tierra de esta iglesia para dar albergue a los pobres. Pues bien, la iglesia os ofrece la tierra de todo corazón. A condición, bien entendido, de que los apartamentos que se construyan no sean solamente a beneficio de vuestros pobres. Porque no hay dos categorías de pobres. No hay pobres del ayuntamiento y pobres de la parroquia. Todos los pobres son iguales. Así que, por tanto, artículo cuarto. De los 16 apartamentos, 8 serán asignados a familias del ayuntamiento y 8 a familias propuestas por la parroquia. Este es el acto de donación suscrito por la curia. Solo falta la firma del alcalde. 8 apartamentos. ¿Está usted loco, monseñor? No se lo cree ni usted. El Consejo Comunal acepta vuestra propuesta. Fírmelo. ¿Y eso era todo lo que tenía que decir? Senador, ¿para qué nos ha llamado? ¡Explíquese! Ya me lo preguntaba yo también. ¿Por qué ha convocado la prensa para una cosa tan simple? ¡El pueblo no quiere dar espectáculo! ¡Entonces no lo prometa! Mago, procede. Venga, ataca, Mago. ¿A qué esperas? No, yo no tiro eso. Llama a otro. Esos sentimentalismos, Mago, son indignos de un viejo compañero. Bien, prueba con los jóvenes. Pues hacedlo vosotros. ¿Por qué nosotros? Pues tú. No es necesario derribarla. Se corta el muro y después con la grúa se levanta toda entera y se coloca en otro sitio. No, no se puede. Es imposible. ¿Cómo no se va a poder trasladar un pedazo de muro cuando en Rusia trasladan como si nada edificios de 5 plantas? Trasladan los edificios, pero no las vírgenes. Mago tiene razón, jefe. Esto está casi deshecho. El muro está construido con guijarro. Si lo transportamos, se nos queda la mano como una cáscara de nuez. Entonces, ¿qué hacemos, eh? ¿Nos quedamos sin casa del pueblo? Maldita sea, ¿por qué tenemos que ser nosotros los que hagamos esto? Para que luego nos acuséis de echar abajo a los santos, ¿eh? Senador, porque esto es asunto vuestro, nosotros lo hemos cedido. La tierra que nos dais, nos la tenéis que dar libre. Vírgenes y santos son competencia vuestra. Nosotros no os hemos llamado nunca para tirar las estatuas de Stalin y de Lenin. Si nos hubieseis llamado, nosotros hubiésemos ido. ¡Reverendo! Oiga, si no quiere que estalle la revolución en este pueblo, líbreme de ese asunto. Mira, Pepón, yo a esa virgen ni la toco. Si queréis, lo hago yo. Ata un cable y va todo al suelo. Sí, es una buena idea. Acerca a ese camión. Venga, hombre. Venga. ¡Vamos! ¡Vamos! Venid a echar una mano. ¡Venga! ¡Vamos, el cable! ¡Átalo, rápido! ¡Vamos, adelante! ¡Calma! ¡Echaos atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos el permiso de la curia! ¿No habéis oído, monseñor? ¡Venga! ¡Venga, vamos, prisa! ¡Eso es! ¡Ahora el muro! ¡Átalo allí! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga, rápido! ¡Fuerte! ¡Venga, vamos, átalo! ¡Venga, tú! ¡Venga, tira del cable! ¡Dale la vuelta! ¡Eso es, por aquí! ¡Hombre, venga! ¡Ah, sí! ¡Pero es que no vas a permitir esto! ¡Quietos! ¡Hombre! ¡Pero bueno, ¿qué queréis? También la casa del pueblo es de interés para todos, ¿no? ¡Venga, dejadme en paz! ¡Tú al camión! ¡Venga, fuera! ¡Dejadme pasar! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Venga, fuera, tira! ¡Nosotros ayudamos con legalidad! ¡Retiraos del camión! ¡Se listos, abracemos! ¡No hay ni caso! ¡Adelante, adelante! ¡Atrás!
¡Apartaos! ¡Lo que nos faltaba! ¡Que se quite de ahí, hombre! ¡Que se quite de ahí! ¡Último paso! ¡Último paso! Viene todos los días a traer flores. Todos los días, en 17 años, reza por su hijo desaparecido en la guerra. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres. Nada, ni siquiera se vuelve. No les hagas caso, Desolina. Sigue rezando. ¡Desolina! ¡Déjala en paz! ¡Quietos todos! Al primero que se acerque le acogoto, ¿eh? ¡Tenemos el permiso de la curia! Vamos, sea razonable. Debemos construir una casa popular para los pobres. Tenemos... ¿Pero usted quién es? Vamos, sea razonable. Colabora, mujer. ¡Váyase de...! No podemos echarnos atrás. Están la prensa y los fotógrafos. Entretenedme la gente. Tú estate atento, ¿eh? ¡Preparado! Perdone, Desolina, si me tomo esta libertad. ¡No! ¿Pero qué hace? ¡No! ¡Suéltela! ¡Ahora rápido, aprovecha! Muchas gracias, señor. Gracias, madre mía. Gracias. ¡Milagro! ¡Se rodillas, delincuente! Más gracias, señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de la nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto. Aquella noche, Pepón no logró pegar ojo. Hasta que por fin, al amanecer, le vino la idea. Al día siguiente la perfeccionó con el delineante y el maestro de obra, y al atardecer la genial solución que salvaba la cabra y las coles fue expuesta al pueblo. Monseñor, senador, enhorabuena por su proyecto. Una solución excelente. Su estancia en Roma le ha desarrollado un poco su inteligencia. Sí. Muy amable. De todos modos, los apartamentos no son ya 16, sino 15. Y como... No se preocupe, senador. Nosotros consideramos que son 16 apartamentos, de los cuales uno ya está ocupado por una persona de nuestra simpatía. En resumen, fue un hecho singular. Los periódicos lo difundieron y la noticia llegó muy lejos. El compañero senador corta por lo sano la victoria moral. Los periódicos de la derecha se parten de risa con esa victoria moral. La tarea que te habíamos confiado... Es que no podía meterme contra un ejército de viejos. Es verdad, compañero, pero déjame arreglar... Está bien, pero yo también tengo mis asuntos, si me permites. Si no le interesan al partido, me interesan a mí. Mira, yo era comunista cuando tú estabas en párvulos. No necesito lecciones de nadie. Está bien, haz lo que te parezca. ¿Qué? ¿Has oído? No, papá. Pues yo sí lo he oído. Si tú quieres casarte en la iglesia, arruinar completamente mi reputación, yo mato. Papá, no es por mí, es por Rosetta. Ya le han hecho el vestido blanco. El vestido blanco puede ponérselo también en el ayuntamiento. Nadie va a impedírselo, ¿no? Es que quiere el órgano. ¿Órgano llamas al latuga con la armónica? ¡Se acabó! ¡Os casáis en el ayuntamiento! Eres menor de edad y necesita mi consentimiento. Pero necesitamos también el de su padre, y ese es de la iglesia. No se lo permitiría nunca, ¿a que tengo razón? Sí. ¿Perdotti? A ese me lo trabajo yo. Marchaos que yo le convenceré. Venga, ven, idos. Habiendo tenido un fallo en los asuntos públicos, el senador debía recuperarse al menos en los privados. Por tanto, dio la máxima publicidad a la noticia. No se preocupó de don Camilo. Sabía que se había marchado en el expreso de las 11:23. ¿Un matrimonio civil? Sí. ¿El primer matrimonio civil perpetrado en esta parroquia mía? Y, señor, los pulverizaré. Diga. Ah, Roma, es usted, hijo mío. Todo muy bien. Dígale al cardenal que estoy terminando. Mañana le diré la hora de mi llegada. Hasta pronto, hijo mío.
Un matrimonio civil. Deja de llorar, que yo no he prometido nada, no me he comprometido. Le he dicho solamente que me dejara pensar. Debes decirle claramente que no. Para mí, aunque sea senador, siempre es un excomulgado sin Dios. ¡Judas! ¡Judas! ¿Vas a dejar que tu hija por cuatro cuartos sea la vergüenza del pueblo? Yo todavía no le he dicho ni sí ni no. Monseñor, le dirá que sí. Pepón le ha prometido un puesto de barrendero municipal. Monseñor, yo soy un pobre jornalero sin un cuarto, con una pierna enferma. No puedo hacer trabajos pesados, pero tengo que vivir. También tendrás que morir. Y allá arriba Pepón no tiene ninguna influencia. Monseñor, usted me promete un puesto en el paraíso y Pepón me da un puesto en el ayuntamiento. Una gasolinera. Conseguiré que te la den en 5 días. ¿De acuerdo? Sí, monseñor, pero Pepón me trae la carta firmada mañana y usted... Dame 5 días de tiempo. Que se haga la voluntad de Dios. No mezcles a Dios en este mercado. Entonces, monseñor, estamos de acuerdo. Usted... Basta que tú mantengas tu palabra. 5 días. Deja de llorar. Don Camilo está con nosotros. Don Camilo empezó a trabajar. Telefoneó, telegrafió, envió cartas certificadas. Y Pepón, al día siguiente, cuando llevó al Grotti la carta con un contrato de barrendero, se llevó una sorpresa. No hay nadie. ¿Y dónde están? En Ferrara. Han ido a Ferrara. Ah, Ferrara, sí, comprendo. Gracias, ¿eh? Y había otra sorpresa esperándole en casa. Has querido hacerlo todo a escondidas, esperando que no me enterase de nada, para ponerme ante un hecho consumado. Pero te has equivocado. Te casarás como nos hemos casado él y yo. Tú te casarás como lo he decidido yo. Tú no has decidido nada. Lo han decidido tus secuaces. Y como para ellos el matrimonio es una burla, quieren que lo sea para los demás. Y lo primero que hay que quitar del medio es al Padre Eterno. No, el Padre Eterno no molesta a nadie, solo hay que quitar de medio a los curas. Y tú los defiendes. Yo no defiendo a los curas. Defiendo el matrimonio. Y no permitiré nunca que para ponerte frente a los curas mi hijo sea un público concubino. Ya, yeah, los efectos de la maldita propaganda clerical. Oh. Los 5 días habían pasado. La concesión para la gasolinera no había llegado y el Grotti había hecho saber a don Camilo que esperaría como máximo hasta medianoche. Don Camilo se sentía vencido. Después de haber transcurrido en ansiosa y vana espera toda la mañana, para no estallar, había sentido el deseo de distender un poco los nervios dando un paseíto. Pero hacía mucho calor. El río a 2 pasos de allí prometía frescura y relajación. Don Camilo no era un santo, y además, resistir las tentaciones no había sido nunca su fuerte. Así que, para no estallar... Señor, ¿quién quieres que me vea? Todos duermen a estas horas, incluso el demonio. El demonio quizá dormía, pero había alguien que estaba bien despierto y al acecho. Cantaré.
Jefe, la noticia está confirmada. Don Camilo le ha prometido una gasolinera. Lola Thorne nos ha fastidiado y nosotros no tenemos nada mejor que ofrecerle. ¿Y si le ofreciéramos un puesto de portero? ¿Un puesto sentado? Sentado de pie es lo mismo. Nunca sería una gasolinera. Todavía no lo ha logrado. La concesión no ha llegado. Y si no llega antes de esta noche, repescamos al Grotti y ganamos la partida. Tenemos que trabajar, no podemos quedarnos mano sobre Estate mano. Estate tranquilo, controlamos la situación. La parroquia y la casa del Grotti están vigiladas. La oficina de correos está en directa conexión con Smith. Aquí está. Vengo de correos. Ha llegado ahora, certificado urgente. ¿Estás seguro? Segurísimo, sobredirigido, procedencia controlada. Nos ha ganado también esta vez. Todavía no, jefe. Basta con impedir que reciba la carta antes de esta noche. No se puede retener un certificado urgente. Ese oficial de correos es de la banda del cura. Entonces retenemos al cura. Sí, ¿y quién retiene a ese cura? Jefe, compañeros, mirad, mirad esto. ¿Qué es esa porquería? He dejado al cura fuera de juego. Está retenido en el río, en calzoncillos. Está en el dique grande y hasta que no le devuelva esto no se podrá mover. Palabra de Gisela. ¡Buen golpe, chica! Si lo retenemos ahí en remojo durante una hora, habremos ganado. Smilzo, vete a buscar a Grotti. Seguro que está escondido en su casa. Dile que don Camilo no ha logrado obtener la gasolinera y que ha vuelto a Roma porque estaba avergonzado. Y dile que le ofrezco un puesto de portero mayor en el ayuntamiento. Y tráemelo con el permiso firmado. ¡Vamos! Sí. ¡Walter! Vete a buscar a tu chica, haz que se vista de blanco y llévala al ayuntamiento. ¡Vamos, compañeros, todos al ayuntamiento dentro de media hora! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos al ayuntamiento! ¡Walter! Pero, mamá, ¿qué puedo hacer yo? Dios mío. ¿Dónde está mi ropa? Me han robado mi traje. No es posible. En San Antonio, desnudo en el desierto, Benel me ayuda. Jesús, me avergüenza dirigirme a vos en calzoncillos, pero me lo han robado todo. Yo en la cruz estaba más desnudo que tú. Pero eran otros tiempos, señor. Jesús, tú que lo sabes todo, dime quién ha sido. Me pides que sea un chivado. Está bien, Camilo. De todos modos, un día u otro lo descubriré. Señor, dame un consejo. ¿Tú qué harías en mi lugar? Atravesaría el río, llegaría a la caseta del embarcadero y haría que me prestara algo de ropa a don Ricardo. Sí, claro, tú hablas así porque caminaste sobre las aguas, pero yo apenas sé nadar. No obstante, si tú me garantizas que con una paradita en el islote me las puedo arreglar... Probemos, don Camilo. Entonces, voy, ¿eh? Calma, don Camilo. Ve despacio. Eres viejo. Te falla la respiración. Así. Así está mejor. ¡Don Camilo! ¡Don Camilo! ¡Don Camilo! ¡Aquí! ¡Don Camilo! ¿Quién es? Soy yo. La señora senadora, ¿qué quiere? En este paquete está su ropa. ¿Le interesa? Depende del precio. No me pregunte cómo he obtenido esta ropa, pero ayúdeme, por favor. No acepto chantajes de nadie. ¡No, reverendo! ¡Espere un momento! ¿A dónde quiere ir? A la otra orilla, a buscar algo con qué taparme. ¡Usted está loco, reverendo! ¡La corriente se lo llevaría! Mucho mejor. Así la culpa recaerá sobre quien yo sé. ¡No! ¡No ha sido mi marido! ¡Se lo juro! ¡Él no sabía nada! ¡Don Camilo, vuelva atrás! ¡No! ¡Aquí está su ropa, reverendo! ¡Se la dejo! ¡No quería chantajearle! ¡Era por mi hijo, Walter! ¡Su padre se lo ha llevado a casarse al ayuntamiento! ¿Cómo? ¡Sí! Bien, empiece a leer el código. Vamos. Pero yo no puedo casarlo sin la autorización del padre. Estará aquí de un momento a otro. Smilzo lo está buscando. ¿Pero dónde diablos estará? No lo sé. Esta mañana estaba en el horno, pero cuando Smilzo llegó ya no estaba allí. Quizá tenía mucho calor. No, ese le voy a refrescar yo. Bueno, ¿empezamos o no? Escuchad cuáles son los deberes de los esposos.
Doy lectura a los artículos 143, 144 y 145 del libro primero del Código Civil. Artículo 143. El matrimonio impone a los cónyuges la obligación recíproca de la cohabitación, de la fidelidad y de la ayuda mutua. El marido es el jefe de la familia. La mujer seguirá la condición civil de éste, asumirá su apellido y está obligada a acompañarlo a donde él crea oportuno fijar su residencia. Artículo 144. ¿Pero qué sucede? Una desgracia, señor senador. En el río, don Camilo. Habla claro, ¿qué sucede? Quería atravesar el río nado. No se sabe por qué había perdido la ropa. No, ¿y qué? No lo han visto más, ha desaparecido. ¡Vamos al dique grande! Dios, don Camilo ha desaparecido en el río. ¡Que alguien llame a los bomberos! ¡Venid todos al río! ¡Haced sonar las campanas! ¡Reunid todas las embarcaciones! ¡Empezad la búsqueda desde el dique grande hasta el puente de barcas! ¿Mamá? Walter, vete a casa, muévete. Y tú también, así tendrá el gusto de conocerte. ¿Permiten? ¿Qué pasa? ¿Una desgracia? ¿Alguien se ha ahogado? ¡Oh, don Camilo! ¿Qué estáis pescando? Don Camilo. Vaya, pero si es el senador. ¿Es usted, don Camilo? No, es mi fantasma. Mientras me ahogaba, me ha llegado una carta. Su matrimonio civil no se celebrará. No, el matrimonio religioso no será. Walter es menor de edad. Ajá. Y aquella especie de nueva edición de Los Novios pareció concluirse sin vencedores ni vencidos. No obstante, don Camilo se consideraba satisfecho. Había logrado evitar el crimen de un matrimonio civil. Ahora podía marcharse tranquilo. Pero el hombre propone y Dios dispone. Adelante. ¿Qué queréis, hijos? Monseñor, he tratado una vez más de convencer a mi padre. Pero no hay nada que hacer, no da su consentimiento. Bueno, eso no es grave. Cuando seas mayor de edad, te casarás. Monseñor, es que no podemos esperar. Tenemos que casarnos y deprisa. Hemos llegado a ese punto. Y es a mí a quien venís a confesarlo. ¿A quién vamos a confesárselo? ¿Al veterinario? Sus padres y los míos no lo saben y no deben saberlo. Antes de soportar esa humillación, me tiro al tren. Si se tira ella, me tiro yo también. Es natural. No digáis estupideces. No son estupideces. ¿Qué podemos hacer si no quieren que nos casemos ni en la iglesia ni en el ayuntamiento? Diga. Sí, señorita, pásemelo. Don César, soy yo quien le ha llamado. Era para decirle que se quede ahí, no se mueva, durante unos días. Roma puede esperar. Adiós. Señor, vuelve a nosotros tu mirada piadosa. Estamos los tres en tus manos. Cuatro. Casi. Perdona, señor. Cuatro. Don Camilo se había puesto en las manos del señor. La primera cosa que le había pedido humildemente era que adelantara lo más posible la vuelta de Pepón a Roma. Necesitaba tener las manos libres para arreglar la difícil situación de aquellos dos muchachos. Pero ¿podía el señor echarle una mano a un tipo como don Camilo? Jesús, ha sabido que me quedaba y no se va él tampoco. Y como excusa ante Roma, ¿sabes lo que ha hecho? Ha pedido ahora para obtener un certificado médico. Pero no es tan sencillo, porque no es nada fácil engañar al doctor Galuzzi. Sobre todo,
cuando alguien le ha advertido de que esté en guardia. Tú, en cambio, has conseguido un certificado auténtico, ¿eh, don Camilo? Estás inmovilizado aquí por un lumbago, ¿verdad? Sí, debe ser alguna cosa de esas. 2 horas en el río, Jesús. Mira, me coge desde aquí, me baja por aquí y me hace un daño. No era la pierna derecha, don Camilo. Perdóname. El senador Botassi había pedido hora en el sentido más innoble de la palabra. Pensando en toda clase de embrollos, había desempolvado sus recuerdos de militar y todos los viejos trucos para que le diera fiebre. El tabaco debajo de la axila, el caldo hirviendo sobre la cómoda para calentar el termómetro. Pero también el doctor Galuzzi había hecho la mili. Deme. No, ahí no. ¿Ah? No, ahí tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sí, es que tenía un poco de... sí, tenía un poco de dolor aquí, y entonces pues me he puesto un poco de caldo. Abre la boca. ¿Qué? Abre la boca. Más. Levanta la lengua. Mira que este suizo. Las fiebres políticas no saben medirlas. Si la tienes, bien, y si no... Hace 30 años que trabajo aquí. Os he curado a todas las paperas, por tanto, debéis conocerme bien. No obstante, te refrescaré la memoria. El que suscribe no firma certificados de pacotilla, ¿está claro? ¿Pero qué estás haciendo? ¡Ah! Aquí está. Aquí tenemos a otro de los vuestros. Otro que quiere ir a su aire, ¿no? Pero dime, ¿quién crees que se puede tragar semejante noticia? ¿De quién habla? Seguro que es un compañero vuestro. Ha ganado 20 millones en las quinielas. ¿Uno de aquí? ¿Del pueblo? A él le gustaría que lo pensaran, un forastero, eso quisiera él. Así no tendría que dar un trozo de tarta al partido. ¿Pero usted cómo está tan seguro de que se trata de un compañero? ¿Qué te apuestas? El boleto ha sido jugado en el bar del Mengo. Y quien no es de los nuestros no entra allí ni a tomar un café. ¿Y si fuera de verdad un forastero, como dice aquí? Eso. Mira cómo ha firmado el boleto. Pepito Svazakuti. Ni aunque me dejara ver su pasaporte, puedo creer que nadie pueda llamarse Pepito Svazakuti. Entonces, si las cosas son así, es necesario hacer investigaciones enseguida. ¿Qué dice, jefe? Hay que desenmascararlo, darle una tanda de palos. Y hacerle escupir los millones. Bueno, vamos a ver esa fiebre. Para mí es como ese Pepito Svazakuti, no existe. ¿Eh? ¡Cago en 39-1! ¡39-1! Pepito. Al partido. Jefe, tiembla como una máquina de coser. Jefe. Al partido. La noticia del importante premio de la quiniela excitó inmediatamente el interés general. El misterio del compañero millonario, Pepito Svazakuti, dominó el pensamiento de la gente. Solo don Camilo no fue contagiado por la fiebre del oro. Le interesaba mucho más la fiebre de Pepón. ¿Qué? ¿Cómo está ahora? ¿Sigue con 40? Está bajando, 37.8. Sigue alta. Es el momento de debilidad. Tenemos que aprovecharlo. ¿Tiene usted alguna idea, algún proyecto en la cabeza? Todavía no. Un poco de paciencia. Sí, paciencia. Rosetta ya no come. Y yo no duermo. Antes deberíais haber tenido más paciencia. Sigue al menos tratando de convencer a tu padre. No, eso es inútil, don Camilo. Ya. No hay nada que hacer. Nada que hacer. Se ha empecinado hasta el cuello. Y además, usted lo conoce mejor que yo. Es un testarudo. Antes que ceder, se deja matar. Y para consolarme, me ha regalado la oficina. Está a mi nombre, mire. Ha ordenado quitar su nombre. Y ha dicho que pusieran el mío sobre la puerta. ¿Qué le parece? Pero sin Rosetta, monseñor, ¿qué me importa a mí la oficina? Monseñor, ¿qué hace? ¿No ve que se está manchando? Thank you.
podemos hablar. Ha venido el cura, quiere hablarte. Yo no necesito curas, mándalo al diablo. Mándalo tú. Viene enseguida, reverendo. Monseñor, si no le molesta. Ah, perdone. Tengo que darle las gracias por la otra tarde. Oh, por favor, señora senadora. No se preocupe. Me las dará después todas juntas. Haremos una cuenta única, ¿eh? Buenos días, querido senador. Buenos días, monseñor. ¿Qué se le ha perdido por aquí? Mi deber es visitar a los afligidos y a los enfermos. Pero yo estoy bien. ¿Y el compañero fantasma cómo está? ¿Qué compañero fantasma? Vamos, escupa de una vez, reverendo. ¿A qué jugamos? Ah, es un juego nuevo. ¿Lo conoce? Reverendo, explíquese mejor. No me gustan las adivinanzas. No le gustan, lo sé. Porque usted es especialista en anagramas, ¿eh? No mire. Ya está. Raspa el pepón y encontrarás el pepito. Bueno, jugar a las quirielas no es un delito. Jugar no, pero ganar sí. Aquí quien no suda el dinero es un puerco capitalista. Venga, hombre, don Camilo, déjelo. No metamos la política en todo, ¿eh? Senador, tiene razón. Mejor 10 millones hoy que una revolución proletaria mañana. ¿Pero qué 10 millones? Están todos con los ojos así. No lograré cobrarlo jamás. ¿Por qué no da el boleto al partido y que lo cobre en su nombre? ¿Qué tiene que ver el partido? Ese dinero lo he ganado yo y es mío. Pero hay que cobrarlo. ¿Podría pedirlo a alguien de su confianza? Feca, así de fácil. ¿Y de quién puedo fiarme? Conmigo podría estar tranquilo. ¿Usted? ¿Por qué no? Pero los curas no hacen nada por nada. No. Venga, escriba. Vamos, escriba. A cambio del dinero me hace una declaración. Por tanto, escriba. Yo, el que suscribe, Giuseppe Botazzi, autoriza a su hijo Walter a casarse según el rito de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No, ni hablar. Haría el ridículo, ni imposible, no. Pero no le importó que cayera en el ridículo y en el río un pobre cura, ¿eh? No, la idea no fue mía, se lo juro. ¿Entonces de quién? Yo no soy un espía del Vaticano. Está bien, de eso haremos cuentas aparte. Ahora completen la declaración. Vamos, ánimo. Pero ya me tranquilo, tranquilo, senador. Lo que interesa es la sustancia de las cosas. Salvaremos la cabra del senador después de las coles del señor. Venga. Vamos, vamos. Venga, dése prisa y no firme pepitos batsecuti, ¿eh? Al día siguiente, don Camilo hizo un viaje hasta la capital, donde estaba el patronato de las quirielas. Volvió en el último tren. Traía un aire más bien furtivo y una maleta más bien pesada escondida bajo el manteo. María, ha llegado. ¿Ha hecho la señal? Sí, ha hecho la señal. Oye, Marieta, déjame dar solo un millón al partido. Uno solo, anónimo. Así tendré la conciencia en paz. Ah, no, ni siquiera un céntimo. O me tendrás a mí sobre tu conciencia. Pero que es un millón, vamos, un milloncito solo. No, he dicho que no, ni un céntimo. ¿Qué?
Jesús, no me permitiría echarte nada en cara. Pero que toda esta gracia de Dios vaya a terminar en las manos de Pepón. Díselo al patronato de Quinielas, don Camilo. ¿Los ha cobrado? ¿No le ha visto nadie? ¿Está seguro de que no le han seguido, espiado? ¿No? Uy. 10 millones. ¿Te tiemblan las manos? Es que no es un céntimo, no bromeemos, don Camilo. 10 millones, ¿eh? Es solo un montón de papel timbrado. Mañana puede no valer nada. Ya es necesario invertirlo. Invertirlo rápido. Compraré una parcelita. No, no puedes. La tierra para los campesinos. No, no. Tu conciencia te lo prohíbe. Entonces, oro. Se puede comprar oro. El oro tiene siempre su valor. Sí, pero cuando hagáis la revolución te lo requisarán. Ya. Claro. Lo depositaré en el extranjero. ¿En el extranjero? Sí, pero... ¿Dónde? No sé. En América, ¿verdad? Sí. Bueno, dejémoslo, vamos, yo no comprendo nada. Anda, coge la mercancía y llévatela a tu casa rápidamente, pero acuérdate de devolverme la maleta, que no. No, mire, no me fío de sacarla fuera a esta hora. He perdido la cabeza. Téngala usted, por favor, mañana decidiremos con calma. Está bien, la tendré yo. Pero dígame dónde la mete, dónde la esconde. De acuerdo, la guardaré donde usted diga, pero ahora vaya siempre. ¿Pero dónde? Tengo que saber dónde la mete, dónde la esconde. En el granero, en un baúl, ¿está bien? Sí. No, no, métala con el arsenal militar y echa el candado. Con candado, sí, buenas noches. Mucho cuidado, ¿eh? Sí, sí. ¿Quién es? Nosotros, reverendo. No, ¿nos puede abrir un momento, por favor? ¿Por qué? ¿Qué queréis? Es que mi mujer quiere ver cómo son 10 millones juntos. ¿A la 1:30 de la noche? Bueno, es que no lograba conciliar el sueño y la pobre... Yo tampoco lo había conciliado. Ahora os hablo. La curiosidad de la senadora fue satisfecha. Pero era el destino de don Camilo que no pudiera reposar aquella noche. A medianoche no quieres los millones. A la 1:30 te presentas con tu mujer. A las 3 vienes a llevártelos. Es la tercera vez en una noche. Quiero saber qué intenciones tienes. ¿Me los traerás a las 5? Por otra parte, reverendo, con el clavo que me había metido en la cabeza mi mujer, no podía reposar. ¿Qué clavo? Bueno, una cosa que se dice por decir, reverendo. Pero si por casualidad, y perdone, le ocurriera un accidente, ¿cómo hago yo para demostrar que ese dinero es mío? ¿Ah? Mira, llévatelo ya y vete de aquí. Y sobre todo, no me vuelvas a decir buenas noches. Buenos días, monseñor. ¡La puerta! Sí, hombre, sí. ¿Has visto, Jesús? ¿Qué efecto le hacen los millones a los comunistas? Es fácil despreciar el dinero cuando uno es cura, don Camilo. Te querría llover si tuvieras una mujer y 6 hijos. Pero yo, Jesús, yo, por suerte...
Don Camilo, ¿qué quieres hacer con esa fotografía? Yo nada, señor. Nada. Cuidado, monseñor. Los pactos fueron estos. El hijo de Pepón se casaría primero ante el sacerdote y después en el ayuntamiento, salvando así la cabra del señor y las coles del senador. ¿Novedades? Ninguna, jefe. Lo controlamos todo. No es posible ninguna infiltración. Está bien. Hasta luego. Santino, basta con que te quedes tú de guardia. La iglesita de San Lucio, vieja y destartalada, estaba a 3 kilómetros del pueblo, en la orilla del gran río. La habían construido allí seguros de que San Lucio, por no mojarse los pies, procuraría que no se desbordara el agua. Se celebraba la misa una vez al año, y se podía llegar o por el río o atravesando el gran bosque de chopos más allá del gran dique. ¿Y a cambiarte ahí detrás? Sí, papá. ¡Deprisa, mujer! Ahí dentro, date prisa. Suelta la bicicleta. Suelta la bicicleta. No, la necesito. Suéltala. La necesito. Tengo que ir a trabajar. ¿Y qué hago yo? Estupideces, vete a casa con los niños. No. Vamos. Trobrado cateto. No. Sueltas la bicicleta. ¿Qué pasa? Ok, jefe. No huele a reaccionario en 4 kilómetros a la redonda. ¿Está ahí tu marido? Oh, él es el peor de todos, pero no cuenta. Si se atreve a decir algo por ahí, le arreglo el cuerpo. ¡Tírale al río! Me tenía que casar con un caturro. Vete a casa tú, que yo no voy, ¿entendido? ¡Vete, Gisela, tú he dicho! ¡Pero Gisela! ¡Gisela! Tarde, don Camilo. Su maleta, señor cura. Ese vestido blanco y ese velo no me parecen indicados. Pues lo son, monseñor. ¿Después de lo que me habéis contado? Monseñor, si no le hubiésemos contado una trola así, usted no habría movido ni un dedo. Pero mira tú, qué panda de desgraciados. En los líos que me he metido porque no podíais esperar. Y efectivamente, no podíamos esperar. ¿Por qué no? Porque nos queremos mucho. ¡Pepón! ¿Eh? ¡Vamos! Arreglaos, Shirley, maldita sea. Os lo digo yo, todavía se podría arreglar. Pero ahora quedó el río que se... Está todo a punto. No falta más que un monaguillo. Hay que buscarlo. Lo siento, don Camilo, pero en la sección comunista no está prevista la provisión de monaguillos. Que alguno de los suyos desempolve los recuerdos de pequeño, ¿eh? Ah, monseñor, no quiero desilusionarle, pero ninguno de mis hombres ha hecho nunca de monaguillo. ¿No? No. ¿No? Creo que se equivoca. ¿Y este monaguillo, por ejemplo? ¿Eh? ¿Eh? No, ni lo piense usted. ¿Y si pienso que en vez de dar esta foto a un buen periódico, se la doy al interesado cuando haya terminado de ayudarme en la misa? Don Camilo, es usted el más despreciable chantajista del universo. Pídame cualquier otra cosa. Entonces dígame el nombre del que me robó la ropa el otro día. ¿Dónde está la campanita? ¿Las patenas? En la maleta. Entonces, ¿qué hacemos? Tú y Gisela, quedaos de guardia. Los demás, venid a la iglesia conmigo. Está bien. Sí, señor. Thank you.
última esposa al aquí presente Grotti Rosetta según el rito de la Santa Madre Iglesia? Sí. Grotti Rosetta, ¿aceptas como legítimo esposo al aquí presente Botazzi Walter según el rito de la Santa Madre Iglesia? Sí. ¿Los testigos han oído? Sí. Daos la mano derecha. Ego conjungo vobis el matrimonio, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Era una bella mañana de verano. El gran río fluía plácido por los campos de la llanura y los chopos le contaban increíbles historias verdaderas. Que la gracia del Señor ilumine vuestra casa y aleje las desgracias. Que Dios os guarde de la discordia, de la miseria y de las enfermedades. Y sobre todo, que Él os proteja contra la influencia maléfica de vuestros desgraciados progenitores. A los que vosotros ayudaréis a arrepentirse dirigiendo cada día esta oración al cielo, misericordioso Señor, pon tu santa mano sobre sus inútiles cabezas, si es que puedes. En nomine Patris, et Filii, et Spiritui Sancti. Amén. La alegría que don Camilo sintió al bendecir la unión cristiana de aquellos dos chicos mitigó notablemente la melancolía por el final de aquellas bellas vacaciones y borró cualquier remordimiento de haberlas prolongado tanto y con sistemas no demasiado ortodoxos. Ahora ya no tenía más excusas. No podía ya posponerlo. ¿Diga? Ni siquiera una hora. Sí, una llamada para don César Salvi. Urgente, ¿eh? Gracias. Confirme su medida. ¿Quién es? ¿Quién eres? Ah, Marasca. No te había conocido. Natural, ni siquiera yo me reconozco. ¿Qué te ocurre? Ocurre que no puedo más. La mato, ¿sabe? Y luego me mato yo. Un momento, tratemos de entendernos. A ver, antes de ti, ¿a quién quieres matar? A mi mujer. ¿A Gisela? Es delito político. Tienes derecho a circunstancias atenuantes. Es que no puedo más. Aquí acabamos mal si usted no pone remedio. ¿Yo? ¿Pero qué puedo hacer yo? No lo sé, reverendo. Al fin y al cabo es usted quien nos ha casado. Sí, pero declino toda responsabilidad. Pruebe a hablarla. Trate de convencerla. Yo... ¿Eh? ¿Convencerla? ¿Qué palabra? Es inútil insistir. Me marcho dentro de una hora. Tengo la maleta hecha. Monseñor, ha sido la política que me la ha arruinado porque ella antes no era así. Usted la ha conocido. Era una buena chica pendiente de su casa y en cambio ahora... Mírela. Mírela. ¿Aquello, según usted, es una mujer? No es que yo sea un experto, pero... Pero no. Eso. Y siempre así. Siempre así. Hoy pega carteles, mañana va a un mitin, un día toma represalias contra los neofascistas, otro día va al río a robar la ropa de... La ropa de usted. ¿Qué? Monseñor, ¿qué hace? Don Camilo. Señor, si son perdigones pequeños, muy pequeños, para pajaritos, inofensivos. Don Camilo. Gracias, señor. ¿Pero qué le pasa, reverendo? A mí, nada. Absolutamente nada. Entonces, monseñor, primero voy a poner el telegrama y después vuelvo en bicicleta y le llevo la maleta a la estación. He cambiado de idea. Me quedo.
Fue bueno que don Camilo atrasara su marcha. A la mañana siguiente, una gran noticia conmocionó a todo el pueblo. Se necesitaba allí una presencia autorizada y moderadora como la suya. Sí, eso parece. Dicen que la han encontrado esta mañana entre temprano. Entre las 4 y las 5. Es increíble. Apenas se hizo de día, un poco antes del cruce de la Chopera. Eso dicen. Un tal Ugolini, cuando iba en bicicleta, ha oído a alguien quejarse detrás de un macizo de flores y ha dado la alarma. Y ha llegado un pelotón de esos del cuartel y la han encontrado tirada detrás del arbusto. Los delincuentes la habían puesto en la cabeza un saco y la habían atado los brazos y las manos. ¿Y quién era? ¿Se puede saber? La Gisela, la mujer del Marasca. Sí, esa famosa. Ay, mi duda, se trata de una sucia venganza política. Dicen que la han encontrado en un charco de sangre. Parecía que era sangre, pero... ¡Es Minio! ¡Cuidado! ¡No te quedes pegada al sillín! Habrá sido algún gamberro que estaba aburrido. Querido senador, más no podíamos hacer. Hemos recuperado el cuerpo del delito. Aquí está. Lo hemos examinado milímetro a milímetro. Ninguna huella, ningún indicio. Después hemos telefoneado a la ciudad. Y hace 2 horas ha llegado un especialista de la policía, es decir, una especialista, dado nuestro caso particular. Usted comprende. Ha revisado a la víctima y aquí está su informe. Inflamación de las anginas. Pero... ¿qué tendrán que ver las anginas con él? ¿Qué otra cosa podía decir, senador? Ante todo, la parte... digamos, la parte lesionada... había sido ya tratada con gasolina y detergente por la víctima. Además, querido senador, aquí no se trata de pintores normales... que terminado el dibujo ponen la firma, ¿eh? Pero esté tranquilo, haremos lo posible para esclarecer este enojoso asunto. ¿Enojoso asunto? ¿No dice delito? Senador, seamos objetivos. 4 pinceladas de barniz rojo, en el fondo... El pueblo trabajador no se deja impunemente barnizar, ni en principio, ni en el fondo, ¿sabe, sargento? ¡Última edición! ¡Todos los particulares! Se trataba de una cosa seria, pero no obstante, mucha gente la encontró divertida y comenzó a bromear sobre la desventura de la compañera Gisela. Y cuanto más reía la gente, más se indignaban Pepón y compañía. Hasta el punto de interpretar como tremendas provocaciones las cosas más inocentes. ¿A quién quieres aludir con esa tinta roja? ¿Yo? Nos quieres provocar, ¿eh? Pero si estoy dando Minio. Pues cuando estemos nosotros, el Minio no lo das, ¿entendido? Empezaron a volar las bofetadas, pero el culpable del atentado a Gisela continuaba sin aparecer. ¡Te voy a partir la cara, desgraciado! Es una infamia. Es necesario pasar a la acción y dejarse de palabrerías. Potassi tiene que actuar ya. ¿Sabéis lo que os digo? Que yo voy a empezar por mi cuenta, incluso contra su parecer. Yo también. En estos casos no hay distensión que valga. Por supuesto. Y si él en Roma ha cambiado, peor para él. Shh, está aquí. Pepón no sabía cómo bandeárselas. Cada hora que pasaba, sentía disminuir la estima y la consideración de sus compañeros. Y precisamente, a causa de ello, ocurrió que... Compañeros, se acabó la paciencia. ¿Quieren tener guerra? Pues la van a tener. Roma es Roma y nosotros, nosotros. ¡Bravo! ¡Así se habla! ¡Bravo! ¡Vamos, rápido! Thank you.
Quita rápido esa porquería. ¿Por qué? ¿No es esto también un ejercicio público? De ahora en adelante, si quieres, puedes hablar de oscurantismo clerical. ¡Ale! ¡Oh! Señor, ¿es posible que hombres civilizados lleguen a mancharse en acciones tan innobles como esta solo por culpa de un malentendido? Tienes razón, don Camilo. Ajá. ¿Y no crees que quien actuó contra esa desavenencia de modo tan rudo no ha demostrado tampoco mejor criterio? Te la puedes clavar en el cerebro. Esto es una huelga general. Yo le llamo monseñor. No hace falta estar loco para arrastrar a un pueblo a sangre y fuego solo por una pequeña broma de nada. Es usted un gran inconsciente, senador. El inconsciente es quien tiñó de rojo a la Gisela con la evidente intención de mofarse de la clase trabajadora. ¿Pararías la huelga si te demostrara que la política no tiene nada que ver con ese barnizado? ¿Ha sido usted? Senador, soy un sacerdote. Yo no puedo caer tan bajo. ¿Entonces usted qué hizo? Yo apenas le metí la cabeza en un saco. Después la até bien y la llevé detrás de un seto y fui a ocuparme de mis asuntos. ¿Y detrás del seto quién estaba? Un pobre hombre que sufría en silencio. ¿Quién? El marido de la Gisela. ¡Ese puerco maldito reaccionario! Le cubriremos de infamias, le pulverizaremos. ¿Con qué derecho? Son asuntos privados, de familia. Entre mujer y marido nunca metes al partido. El marido que hace una cosa así a su mujer es un delincuente. Esa pobrecita no tiene valor ni para salir de su casa. Eso es lo que quería el marido. Ah, el marido. Pero ella no es el marido. No, efectivamente. Ah. Yo, para animarle, hice una pintura neorrealista. ¿Roma? Es para usted. No responda. He cortado a propósito los cables. No abro ni para un telegrama. Responda, responda usted, por favor. Diga que no estoy. ¿Diga? Diga, sí. Domicilio de los Botazzi, sí. No, no está el compañero. No, compañero. Parece que quieren concederte el premio Lenin por la distensión. ¿Diga? Sí, soy yo, acabo de llegar. Ah, sí, tengo que explicar ya la huelga. Sí, sí, he recibido tu carta. Pero te aseguro que es que aquí las cosas... Mira, me han tirado de los pelos y es que la distensión... Deja tranquila la distensión, hay que continuar la huelga, hay que intensificar la acción activa de protesta. Enhorabuena por tu habilidad y tu eficiencia. Bien, Botachi, la vieja guardia está siempre a punto. Contamos contigo, ¿de acuerdo? De acuerdo, compañero. Monseñor, no le entretengo más. Perdone. La política es un juego sutil donde nada es previsible porque todo es posible. Hasta la vista, senador. De un momento a otro había ocurrido algo nuevo. El aire había cambiado. Estalló un huracán imprevisto y con terrible violencia recorrió Italia de norte a sur. Alcanzó incluso al pueblo de Don Camilo. Pepón había organizado una escuadra volante de activistas para enviarlos aquí y allá según las necesidades. Para hacerla viajar unida sin que se notara demasiado, la había llamado Juventudes Atléticas y los había vestido y preparado como un equipo deportivo. Roma. Fuerzas especiales de la policía han tenido que intervenir con mangueras para dispersar a los manifestantes. Han surgido gravísimos disturbios, especialmente en el populoso barrio de San Paolo. Se han llevado a cabo numerosos arrestos y también hay que lamentar algunos heridos tanto entre los manifestantes como entre las fuerzas del orden. Al caer la tarde, el orden público podía considerarse completamente restablecido.
Pero en este momento recibimos noticias de otros graves y dolorosos hechos. En Reggio Emilia surgieron violentísimos encuentros entre los manifestantes. Aquella mañana habían salido 15 para ir a la ciudad. Cuando volvieron, eran 14 solamente. Pasado mañana será el funeral a las 4. Quiero que en todas las ventanas haya banderas a media asta. Y quiero que las campanas suenen a muerto mientras dure el funeral. ¿De acuerdo? De acuerdo. Mañana llegará el muchacho asesinado. Cuando reciba la orden, haga que suenen las campanas a muerto. Y continúe tocando hasta que le digamos que pare. Cuando el cortejo pase por la plaza, compórtese usted y cierre las puertas del taller. No haré sonar las campanas por los muertos que no vienen a la iglesia. Y si no queréis al cura, tampoco tendréis al campanero. A nuestro compañero, el de Profundis, se lo ha cantado ya el plomo de vuestros socios. Yo no tengo socios. Negándose a que suenen las campanas, usted hace un ultraje al muerto. Y sepultando al muerto por lo civil, hacéis un ultraje a Dios. Usted se pone de parte de los asesinos. Yo me pongo de parte de Dios. Monseñor, usted no se da cuenta de la situación. Los compañeros del muerto son muchachos difíciles de manejar. No sé si podremos impedirles que vengan a tocar las campanas. No se preocupe, me encontrarán a mí. Vámonos. Lo desatrincheraremos. Los chicos están preparados. Nos olvidaremos de sus campanas. Pero una campana sonará muerto mañana. Ese chico lo ha pedido agonizando. Y la tendrá. Telefonea a Tochi. A mi cuñado tiene una fundición cerca de Módena. Dile que quiere una campana. Bueno, un campanón grande como una casa. Que la busque. Hoy la campana, mañana la torre cívica. También el pueblo tendrá su voz. Y podremos llamar con nuestra propia campana al pueblo para reunirse, para festejar sus victorias y para advertirlo del peligro. Y para saludar a sus caídos. Eso es, terminará el monopolio del campanario clerical. Jefe, ¿sí? Está ahí, y es grande, pero habrá que devolverla. Aunque hagan un precio especial, costará siempre un montón de dinero, y nosotros en caja tenemos muy poco. Bueno, lo que falte lo pondré yo, aunque sea un millón, no lo penséis y compradla, vamos. Bien, oye, mándala. Mañana la campana sonará. Para los muertos y para los vivos. ¿Y cómo vais a subirla ahí? Será necesario hacerlo en tres veces. Tres fases como el Sputnik. El Sputnik, me gusta Sputnik. Es un nombre formidable para nuestra campana. Oye, cuidado que tiene que estar mañana ahí arriba. Lo haremos, senador. Déjenos a nosotros y duerma tranquilo. De acuerdo.
Sombras furtivas se agitaron aquella noche en la plaza. Rumores extraños, sospechas, ladrones quizá. Pero, ¿qué buscaban? ¿Qué podían robar en una plaza donde había solo una campana? A la mañana siguiente, la campana estaba allí, en su sitio. Pero los ladrones habían estado, efectivamente, y habían robado algo. Jefe, ¿dónde está el badajo? ¿Cómo que dónde está? ¿En su sitio? He dicho que no está. Mira. ¿Cómo no va a estar? ¿Será que no se ve? ¿Estará escondido por las sombras? Oye, ¿qué pensáis vosotros? ¿No será que...? ¿No será que...? Que no está. No está. ¡Atención, ahí abajo! ¡El badajo, ¿dónde está? ¡Quitaos de ahí! ¡Es peligroso! ¡No está el badajo! ¿Dónde está el badajo? ¡Cuidado! No nos ha aplastado por un pelo. ¡Qué barbaridad! Mi enhorabuena. Un verdadero éxito. Magníficamente realizado. Pero ¿y el organizador, el senador Botazzi? ¿Dónde está? Estaba aquí con nosotros. Estaba con nosotros. Estaba aquí ahora. ¿Bajo la campana? Vamos, rápido. Palancas, cuñas, lo que sea. ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Pepón! ¡Pepón! Paso, dejad sitio. Dame una. Hagamos fuerza juntos. ¿A qué esperas? Venga, echa una mano. Vamos, vamos, fuerte, fuerte. Vamos. Eso es, eso es, eso es. Arriba con las manos, con todas las fuerzas. Un poquito más. ¡Eso es! ¡Ya está! ¡Palanca! ¡Ya está! Pepón, ¿estás entero? Pues sí. Entonces sal. Venga. No, el badajo no estaba. Yo en tu lugar se lo agradecería, Dios, porque si llega a estar... Jefe, ¿cómo estás? Bien, dame la mano. Bien. Vamos, jefe. Nada. ¿Cómo se encuentra? Me he dado un golpe aquí en la cabeza, pero suave. Venid aquí vosotros, montad el otro torno, ¡vamos! ¡Vamos, deprisa! El badajo apareció tan misteriosamente como había desaparecido. Quizás el ladrón desconocido se había arrepentido, o quizás se había dado cuenta antes que los demás que ya con o sin badajo, la campana era inservible. Al caer se ha destrozado. No, yo creo que es usted el que la ha destrozado con ese cabezazo. Bueno, de todas formas, el muchacho tendrá mañana su campana. Cierto que no tiene un buen sonido, pero se conformará. Basta con la intención, ¿eh? En tu reino. Al morir, ha pedido el sonido de una campana. Es como si hubiera pedido la voz de Dios. No te distraigas, don Camilo, que pierdes el ritmo.
No, me tocaba a mí. Bueno, lo que tenéis que hacer es barajar bien y dejar de tener... ¡No, pero bueno, ¿pero qué está diciendo usted? Es la única carta que tengo. ¡Os calláis, he dicho! ¡La culpa es mía por estar aquí jugando! ¡No sabéis ni barajar! ¡Es la que yo hago de jugar! ¡Basta ya! ¡No basta! ¡Qué grata sorpresa, hijo! ¿Cómo has logrado encontrarme aquí? En la rectoría me han dicho que le habían visto dirigirse hacia la punta de la cruz. Cuando he llegado al puente, he oído su voz. Ah, el reverendo tiene buena oreja. De aquí al puente hay casi un kilómetro. Yo diría más bien que monseñor tiene buena voz. Buenos días, hijo. Hasta la vista, monseñor. ¿Cree usted de verdad que tendré problemas? Pues sí. Según usted, ¿qué me pueden hacer? No sabría... Pues anda que yo. Hace mucho que lo pienso. Bueno, en el fondo estoy seguro de que no me harán nada. Es posible. Pero en cualquier caso le aconsejaría marcharse lo antes posible. Es decir, ya. ¿Ya? ¿Cómo corre usted? Tengo algunas cosas que arreglar aquí. Mire, saldremos mañana. Como quiera, monseñor. Pero, monseñor... Espéreme en la rectoría. Entonces, acción distendida y moderativa, moderativa, moderativa... Dora, moderadora. Oh, monseñor. Por esta vez el monseñor no cuenta. Querría hablarle de hombre a hombre. Claro, si el senador me lo permite. Por supuesto que lo permite. Usted puede hablar de cura a hombre. Gracias. Es sencillo. Mi secretario, es decir, el secretario de monseñor, me ha caído encima a traición para llevarme a Roma mañana temprano. Óptima idea. Mentiroso. Qué gusto puede encontrarle a quedarse sin mí, ¿eh? Dígame, ¿qué es lo que quiere? Un trabajito de nada. Quisiera que usted metiera un poco la mano en el coche del secretario. Bueno, ya sabe... Es un... No, reverendo. No, yo no hago esas porquerías. Lo siento, pero no. ¿Por qué le llama porquerías? No, monseñor. No veo que haya nada de malo. En el fondo se trata de que quede el coche inutilizable solo por unos días, para darme tiempo de reflexionar. De aquí a mañana no puedo encontrar una excusa para retrasar una vez más mi marcha. Dese cuenta, estoy acorralado. Bueno, don Camilo, pero los senadores son como los curas, no hacen nada por nada. Yo le arreglo el coche y usted me arregla un informe. ¿Qué informe? A ver, uno sobre el trabajo que he desarrollado aquí. Derrota clerical en la operación Casa Popular. Victoria proletaria en la operación Gisela Marasca. Y derrota capitalista en todo lo demás que... Yo soy un cura, no un escritor de ciencia ficción. Y yo soy un mecánico que arregla coches y no uno que los estropea. No tengo fantasía. No soy capaz de inventar mentiras de ese calibre. No, pero si no hay nada que inventar. Está ya todo dicho. Se trata solamente de arreglar un poco el estilo, la puntuación. Ay, por favor, no exagere mucho con las comas, porque yo las uso poquísimo. Aquí están las cuatro copias y aquí dentro está la carta con la dirección. Es un chantaje innoble. Para sabotear un motor, usted me obliga a sabotear la verdad precisamente a mí, que jamás he mentido. Que el señor me perdone. Y que la Fiat me perdone a mí. Con la complicidad de la noche, comenzó febrilmente la doble acción clandestina. Afrenta sangrienta por parte de elementos clericales en relación con nuestra compañera Gisela Marasca. Sin vergüenza. Sí, proveedor de la ciudad del Vaticano. Coro. Y del... Oh.
resultados excelentes e inesperados obtenidos por haber conducido a la compañera Gisela Marasca a una mayor consciencia de su reeducación según los sagrados principios del amor, de la familia y del hogar. He terminado. Yo también. Don Camilo durmió profundamente y al amanecer saltó de la cama fresco como una rosa. Celebró la primera misa y al terminar se fue tranquilamente como si aquella fuera una mañana cualquiera. Don Camilo, te vas y ni siquiera me dices adiós. Pero, señor, me he puesto de rodillas y me he santiguado. Muy poco para alguien que parte y no se sabe cuándo volverá. Pero yo lo sé, señor. Espero volver dentro de 5 minutos. Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Bebón, querrás decir. No te confundas, don Camilo. Perdóname, señor, pero tengo miedo de que el secretario sea impaciente. Tú nunca has tenido un secretario, por tanto, si no lo has tenido, no puedes saber. Buen viaje, monseñor. Será un viaje corto. Bueno, hijo mío, ¿estamos preparados? Sí, monseñor, todo dispuesto. Ya he telefoneado a don César. Bien. Estará aquí por la mañana. Entonces, partamos. Hasta la vista. Adiós, hijo, adiós. Buen viaje, padre. Gracias, gracias. Que vuelva pronto. Lo procuraré. Adiós. Hijo mío, ¿no te parece que el motor hace un ruidillo extraño? No, es más, siento como si funcionara mejor que ayer. Fíjese cómo anda. Son Judas. Vendido al Vaticano. Perdone la libertad, monseñor. ¿Pero qué dice, senador? Tendría que estar por la tarde en Roma. Si usted me lleva hasta Castelnuovo, podría coger el expreso de las 7:12. Con mucho gusto, senador. Gracias, monseñor. Muchas gracias, monseñor. No hay de qué. Acomódese. Revisión del motor. Óptima la revisión del informe. Me he limitado a corregir un poco la forma y a retocar alguna pequeña imprecisión. El suyo es un caso muy diferente. Oh, el mío ha sido un caso de conciencia. He recibido la orden de partir inmediatamente para Roma y entonces he pensado cómo voy a dejar solo a monseñor, En cambio yo me decía... Deseo quedarme para no dejar solo al senador. Es extraordinario. Por continuar engañándonos hemos obtenido una perfecta igualdad de perspectivas. Sí, los milagros de la distensión. Thank you.
señor. Tome usted. No se sabe nunca. Podría servirle y basta con una llamada. No se sabe nunca. También podría servirle. Y además no hace falta ni telefonear. Bien. Gracias. Buen viaje. Hasta la vista. Hasta la vista, senador. Buen viaje. Esta es otra de las historias que el gran río recoge en las orillas de la llanura y lleva hasta el mar. Fábulas que parecen historias verdaderas o historias verdaderas que parecen fábulas. Es difícil poder distinguirlo. Difícil.